Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Momento Lector. Esta semana quise traer un libro que fue publicado hace muy poco tiempo acá en nuestro país y es de una autora chilena. Esta novela se llama Heidi y voy a mostrarles, voy a compartir con ustedes cuál es la portada. ¿Por qué quise compartir esta novela con ustedes? Porque es una novela que nos invita a conocer también parte del campo chileno de nuestro país. En esta novela, que también ustedes la pueden encontrar en Biblioteca Pública Digital y descargar de manera gratuita, vamos a conocer la historia de Heidi, sí, con J, no como la del dibujo animado, que es la historia de una pequeña niña que vive un embarazo milagroso. Sí, ella está embarazada de Dios. Todos la conocen como Heidi porque vive con su abuelo en la punta de un cerro en un campo entre la sexta y la séptima región. Esta niña, que es muy creyente, nos muestra la historia de las personas que están a su alrededor y cómo se vive este embarazo milagroso en un pueblo con muy poca conexión. La historia está ambientada en el año 1986 y con un ritmo que es muy, muy rápido de leer y que también está rodeado de humor. Por supuesto, la ironía y la sátira no quedan de lado en esta historia, que a veces se nos hace un poco extraña entender cómo una niña puede estar embarazada de Dios, pero a medida que vamos conociendo a Heidi y vamos entendiendo también su personalidad, conocemos todas las creencias populares que la rodean y que la identifican. La historia tiene un tono bastante tragicómico y que también nos va revelando ciertos conflictos de abandono, de abuso, de desigualdades, de ignorancia sobre todo, en un marco también rodeado por la incomprensión. Esta novela es una novela escrita por Isabel Busto, publicada a fines del año pasado y también empezó con la circulación este año. Es una historia que nos va a remontar a muchas creencias populares, así que yo los invito a que ustedes puedan conocerlo y que también puedan disfrutar del el campo chileno. Si tú quieres conocer esta novela, entra a Biblioteca Pública Digital. Es un recurso gratuito para que tú puedas disfrutar de distintas lecturas. Puedes reservar libros, puedes hacer sugerencias y disfrutar de literatura de muchos, muchos estilos y también de textos informativos. Y por último, cómics. Así que yo los invito a leer y a conocer a Heidi, esta niña con características bastante particulares, para que ustedes puedan tener un acercamiento también a esta historia que de alguna u otra manera pareciera que es imposible, pero que se desarrolla aquí en el campo chileno. Nos vemos entonces para la próxima semana. Descarga Heidi y disfruta también de esta lectura nacional. No te olvides dejar tus comentarios en nuestro canal de YouTube, marcar me gusta y por supuesto si tienes otras sugerencias de libro puedes escribirlas acá en los comentarios. Nos vemos una próxima semana, que estén muy bien y por supuesto disfruta de muchas, muchas lecturas. Adiós.